para el espíritu, el alimento espiritual que es la palabra de Dios. En pro de eso, vamos a seguir con nuestro servicio en esta tarde. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros hermanos que están hoy acá presentes, aquellos que vienen en camino, aquellos que no pudieron venir y los hermanos que gentilmente nos siguen por las redes sociales, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Una casa de Dios que no solo es cuando venimos a este lugar, sino que es siempre. Porque su palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Somos la casa de Dios. Mira cómo el Señor nos ama, cómo nos quiere. ¿De cuánta manera no nos nombra? Somos el templo, somos la casa, somos la novia, somos sus hermanos, somos sus hijos, somos su pueblo. ¡Wow! ¡Qué bello, qué hermoso el Señor! Por eso es que el amor de Él es incomprensible. Es difícil o prácticamente imposible para nosotros los humanos poder entender el amor. Bendito eres mi Señor. Padre amado, Señor Jesús, una vez más, vamos ante ti, Señor. Estamos delante de ti. Por ti y para ti, Señor. Una vez más, Señor, nos reunimos para lo que fuimos criados. Para eso, Señor, para lo cual tú nos creaste, es adorarte, alabarte, bendecirte. Aleluya. Para dar testimonio de ti, Señor, para confesar tu hermoso y bello nombre ante todo el mundo, Señor. Que todos sepan que hay un Dios vivo. Que aunque no somos dignos de nada, Él nos entrega todo. Él se entregó por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores y estando en enemistad con Él, Él nos hizo sus hijos, su pueblo. Maravilloso eres, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor, que hace temblar nuestros cuerpos? Oh, Padre Santo, que quebranta nuestros corazones. Nos hace llorar. Nos hace cantar. Oh, Santo Señor. Nos hace vivir eso tan maravilloso que solo tu presencia nos los puede dar, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida y todo, de todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que así como hoy bendices este lugar, el cual tú escogiste para poner tu nombre, así como hoy nos bendices a nosotros, Señor, con el pan del cielo, bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, donde quiera que ellos estén, quien quiera que ellos estén, Señor, bendícelos también con tu palabra. Aliméntalos con tu pan, Señor. Dales de beber de esa agua, de esa agua, Señor, maravillosa, la cual hace que todo aquel que la tome, en él broten ríos de agua viva, Señor. Así te recibimos hoy, Cristo Jesús. Te decimos, Señor, bienvenido a tu casa. Aleluya. Tu pueblo te dice, Señor, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y aprovechando este aplauso, invitamos a nuestro hermano y pastor Michael. Le damos la bienvenida. Y el Señor lo escogió él hoy para que nos trajera la prédica. Aleluya.
Padre amado Señor Jesús, gracias Señor. Aleluya, Señor. Así como ahora nos hemos tomado de las manos, Señor, en representación de hermandad, de comunidad, de amor, Señor. Así, Padre Santo, permite que de esa misma forma recibamos tu mensaje hoy, Señor. Oh, Padre Santo, permite que el corazón del pastor Michael sea el que hable hoy, Cristo Jesús. Oh, Santo Señor, llénalo de tu sabiduría, Señor. Oh, Padre Santo, llénalo de conocimiento de ti, Cristo Jesús. Y bendice, Señor, cada palabra que hoy va a salir de su boca. Te damos las gracias, Señor, por su vida. Te damos las gracias, Señor, por el ministerio que tú has puesto en él, Padre Santo. Y oramos ante ti, Señor, en acción de gracia por todo lo maravilloso que tú has hecho en la vida de él y que sabemos que también la hace en la vida de todo y cada uno de nosotros. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, algo que lindo. Mira, a ver si se escucha alto el micrófono. Yo tengo un corazón, o sea, tengo una felicidad en mi corazón hoy porque después de hace muchísimo tiempo, nuestra hermana y nuestro hermano nos acaban de visitar con su familia, así que démosle la bienvenida a todos los hermanos. Estoy muy contento, muy alegre de verte. Yo te veo ahí en las redes, ¿eh? Yo te veo, igual que a la hermana. Bendiciones. Siéntase como en casa, siéntase como en la familia. Damos una bienvenida a todos y a los que nos ven por internet también y a nuestros hermanos que estén en camino, que Dios apresure sus pasos para que puedan llegar con todo bien. Qué lindo es el Señor. Siempre fue un poquito nada más. A mí no me gusta escuchar, no me gusta no escuchar. Qué lindo Dios. Se oye bien ahí, ¿verdad? Quiero que todos abran la palabra rapidito. Si todos agarren sus Biblias, quiero por favor que los que usen los teléfonos para leer la Biblia. ¿Okay? No es nada más importante en estos momentos que leer la palabra en el teléfono. No hay nada malo en leerla. Usted enciende la Biblia, es el teléfono, usted enciende y lee la Biblia. Amén. Pero si le distrae el teléfono, déjelo en otro lugar, póngalo en otra parte, por favor, que en la casa del Señor no venimos nada más que aprender y escuchar la palabra del Señor. Amén. Por favor. A los adultos y a los jóvenes también. Todos somos jóvenes, pero somos adultos. Qué lindo. El Señor ha placido hoy que yo traiga la palabra. Como habló el pastor, que el Señor tiene de sabiduría el corazón para hablar de él, porque a veces queremos hablar de nosotros mismos, lo que nosotros queremos, pero en realidad no es lo que nosotros queremos. Yo quiero que todos, para iniciar, vayamos rapidito al libro de Malaquías. Ay, pastor, va a pedir el diezmo, vamos al diezmo. Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Si todos estamos ahí, ¿nos pueden decir amén? A ver, pues bueno, leamos entonces qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Diga conmigo, Dios no cambia. Amén. Usted por allá me entendió también, comente. Dios no cambia. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No habéis sido condenados, no habéis sido esparcidos, no habéis sido. Escuchen esto, la palabra del Señor nos muestra desde el inicio de todas las cosas, desde el inicio de la bendición, desde el inicio de la maldición, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor, ¿ven? Que Dios es un Dios de restauración, que Dios es un Dios que no deja caído a sus santos, que no deja caído al justo. Amén. Dios no cambia. Aún Dios habiendo hecho perfecto a los primeros hombres sobre la tierra, Dios los vistió. Dios tuvo que sacrificar una de sus criaturas, una de su creación, para perdonar la iniquidad y el pecado que habían dado en la humanidad. Amén. Desde este punto nosotros vemos a un Dios restaurador, un Dios que levanta, un Dios que perdona. También vemos un Dios que castiga. Amén. Pero vemos un Dios que levanta, un Dios que restaura, dice, yo no cambio, dice Jehová, yo no cambio. ¿Ven? Hay algo en lo que usted y yo tenemos que identificarnos con Dios. ¿Qué es lo que hace diferente a Dios de nosotros? Es que nosotros variamos mucho. Nosotros cambiamos mucho. ¿Y usted qué? ¿Usted pensará de que Dios quiere?
sombra de variación. Dice toda dádiva, todo con perfecto. A ver, dádiva significa dar, significa regalo, significa algo que nos dio Dios. Entonces, bien, significa algo que nos dio. Empezando desde la persona de Cristo, ¿verdad? Empezando desde la persona de Cristo, su sangre, su resurrección, la cruz, la sepultura, la resurrección de Cristo, ya lo dije, la venida del Espíritu Santo, ninguna de esas cosas cambia. Todas son la misma simple. ¿Ven? Dice, toda dádiva perfecta, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza lo que significa es lo siguiente: una serpiente que se cambia de piel, los animales que se cambian de piel, eso significa mudar. Mudó algo, ¿cierto? Mudó algo, pero siguió siendo la misma persona. ¿Amén? Dice, y en el cual no hay sombra de variación, Dios no varía, Dios no cambia, Dios no dice una cosa hoy y mañana hace otra. Dios no dice que hoy va a hacer una cosa y mañana hace otra. ¿Amén? Tomemos ejemplo de Dios. Si decimos que vamos a hacer algo, hagamos lo que dijimos que vamos a hacer. Por eso es que Jesús dijo que tú sí sea así y que tú no sea nada. Porque lo que es más de esto, dice, procede de la maldad, procede de la oscuridad, procede del mal. ¿Amén? Y en el Padre de las Luces no hay mudanza ni hay sombra de variación. ¿Cuánto dicen amén? Pues Dios no se muda como se mudan los animales. Dios no se muda como nos mudamos usted y yo. A veces nos cambiamos de piel. A veces tenemos el Espíritu Santo puesto como una chaqueta y nos la quitamos porque pensamos que nos lo podemos quitar y hacemos con nuestra vida lo que queremos cuando la Escritura dice que nuestra vida ya no es en nosotros. Tu vida le pertenece a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y él hace con usted, él hace contigo lo que él quiere. La pregunta que tuviéramos que hacernos es la siguiente: ¿desea usted que Dios haga con usted lo que él quiere? ¿O desea hacer usted con usted lo que usted quiere? ¿Amén? Hebreos capítulo 6, versículo 17, Marisa, en adelante. Estoy introduciendo, nada más, para entrar en lo que el Señor nos va dando. Yo creo que se van dando cuenta ya de lo que el Señor nos va enseñando. Hebreos capítulo 6, versículo 17 en adelante, Marisa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para un momento. Dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es la inmutabilidad de su consejo? Importante, oído. ¿Qué es la inmutabilidad de su consejo? Su palabra. ¿Sí? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos tu... Para un momento, espera. Dice, dos cosas inmutables de Dios. ¿Qué me puede decir una? Lo acabo de decir. ¿Qué? La palabra. Dos cosas inmutables. La palabra, el pacto, lo que Dios había hecho desde el principio ya. Eso es inmutable, eso es invariable, eso no cambia. Eso no tiene variación, eso no tiene... Dice que son muy importantes dos cosas. ¿Y qué es lo otro que no cambia? Ya lo dije, su palabra. Hace falta otro. Sí, otro. Otro. ¿Eh? El pacto. Porque por el pacto vino la promesa. Entonces, ninguna de las dos cosas cambian, ni el pacto ni la promesa, los dos van de la mano. ¿Amén? Sigue, Marisa. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Vamos a una pausa. Dice que es estas dos cosas, ¿verdad?, que son muy importantes, que es la palabra, el pacto, dice, son como un ancla en nuestras almas. Ustedes saben, cuando un barco sale de pescar, cuando un barco está en el mar, si quiere estar estacionario en un lugar, se le tira, ¿qué? Un ancla, que llega al fondo. ¿Y qué hace esa ancla? Se agarra a donde llegó, sea un arrecife, sea arena, y de ahí no se mueve el barco. Dice, así es, escucha esto, así es la palabra de Dios y el pacto de los Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Amén? Si usted y yo, podemos estar siempre firmes en esa palabra, en ese pacto, en esa esperanza, ¿verdad? Siempre vamos a estar anclados como un barco en la mar, que no se mueve. Aunque venga el viento, aunque venga la tormenta que venga, el barco no se mueve. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén?
Siga, Marisa. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Quién fue el que entró? Jesús fue el que entró. Siga. Hechos somos sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está, hasta el versículo 20. Entonces, lo que quiero explicarle acá es lo siguiente. Pablo le está diciendo a los judíos. Dice, ustedes que son herederos, ¿verdad?, del pacto, de la promesa, en la cual no hay mudanza. Hay dos cosas imposibles que Dios se mude. Y es en su palabra y en el pacto, que lo había hecho con su pueblo también. Y al final del versículo 20 le dice, este es Jesús. Precisamente, tratando de explicarle a los judíos hebreos acerca del pacto, acerca de la promesa en la que Dios no varía, Jesucristo. Amén. Precisamente. Qué lindo es el Señor. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo, ¿qué dice? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El pastor decía al principio, aquí, escucha esto, en esta iglesia es donde, aquí no pasa, ¿no? En otras iglesias. Aquí lo que nosotros tenemos que predicar es a Jesús. Aquí no predicamos de los hombres. Aquí yo no vengo a predicar de mí. El pastor no viene a predicar de él. El pastor no viene a predicar de su familia, no viene a predicar de un hermano, de una hermana, de una costumbre, de una religión. Aquí se viene a predicar de Cristo. Porque en él es donde está firmado el pacto. ¿Ven? Y en él es donde usted tiene que afirmarse. ¿Cuánto dicen amén? O sea, hoy usted va a aprender algo acerca de su inmutabilidad. Levante la mano si usted quiere ser inmutable. Yo quiero ser inmutable. No hay nada de malo en querer ser inmutable. Yo quiero ser inmutable para Dios. ¿Ven? Hay un dicho que dice, si usted quiere llegar a la luna, deberá de apuntar a las estrellas. Yo quiero apuntar a las estrellas. ¿Ven? Para llegar a la luna. ¿Cuánto dicen amén? Pues yo quiero ser así siempre. Ser un creyente, ser un siervo de Dios ferviente siempre, en el cual no haya mudanza, en el cual no haya doblez. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que quiero ser siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Jesucristo que tiene que predicar el pastor es el mismo que se predicó ayer. Es el mismo que se predica hoy, es el mismo que debería predicarse siempre. Vengan los pastores, cuales sean los que sean, tienen que predicar de Jesucristo. Hay que dejarle el invento, los pactos y todas las filosofías raras que existen hoy en el mundo. Los hermanos saben de lo que yo hablo, todos saben de lo que yo hablo. Mucha filosofía en el mundo, muchos cuentos desde los púlpitos, hacer reír a la gente. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ven? No venimos a hacer reír a la gente. De vez en cuando se sale un chiste por ahí también, es bueno que se rían, sonríe, Dios te ama, ¿verdad? Pero no venimos a hacer chistes a los púlpitos. Está acá. ¿Ven? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, quiero que entendamos algo para seguir avanzando. La palabra inmutable en su origen o el origen de la palabra, lo que significa es lo opuesto al cambio. ¿Ustedes creen que Dios tiene que cambiar? ¿Quiénes son los que tienen que cambiar? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Dios no está expuesto al cambio, pero todo lo que está expuesto a Dios cambia. No sé si usted entendió esa filosofía. Dios no está expuesto al cambio, pero todo lo que está expuesto a Dios cambia. Si usted está bajo la atmósfera de Dios, usted va a cambiar. Pero si usted se aleja de esa atmósfera, usted deja de cambiar. Y la atmósfera número uno para cambiar en el Señor es la oración. Meditar en el Señor. A través de la oración, nuestro corazón se arrepiente. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces, no pretenda que Dios cambie a tu manera, usted debe cambiar la manera de Dios. Porque Dios no puede ser cambiado por el cambio. Más sin embargo, todo cambia al paso de Dios. Donde quiera que pasó, Jesús lo cambió todo a su alrededor. Algunos para mal y algunos para bien. Yo soy ese para bien. Cuando dice amén. Algunos para mal en el sentido de que no recibieron lo que Jesús decía. También rechazaban a Cristo. Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada cambia a Dios, pero Dios lo cambia todo. Número uno, eso es lo que significa la palabra inmutable. ¿Ven? Nada cambia a Dios, pero Dios lo cambia todo. Número dos, otra de las cosas que significa, todo el cambio gira alrededor a Dios. Nada puede cambiar si no es que Dios lo tenga que cambiar. Dice la palabra que el sol sale y se pone porque fue mandado por Dios. ¿Ven? Y más allá del sol también, todo lo que gira, todo lo que existe está ordenado porque Dios le dijo, a
y así tiene que ser, y todo gira, todo cambia, porque Dios le dio una orden un día. ¿Ven? Cualquiera que viva bajo la atmósfera de Dios indiscutiblemente cambiará. Su palabra lo cambia todo, pero nada puede cambiar su palabra. Qué lindo. Su palabra lo cambia todo, pero nada puede cambiar su palabra. No pretende cambiar su palabra. Hay una maldición para los que quieren cambiar su palabra. No le quitan ni le añadas. ¿Cuánto dicen amén? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por su misericordia, usted y yo no hemos sido consumidos. Por eso es que Dios no cambia. Pero Dios quiere que usted cambie. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que le acabo de decir ahora, por la fe que usted y yo ya tenemos, nosotros conocemos que todo lo que fue hecho por la palabra de Dios. Y créeme que nada va a cambiar, aunque usted quiera cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece viva, es eficaz. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que el domingo antepasado o el más arriba dije lo siguiente. Si usted está expuesto a la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted está expuesto a la atmósfera de Dios y usted no ha cambiado y usted no cambia, el problema no es Dios ni su palabra. El problema es usted. El problema es usted. ¿Cuánto dicen amén? Que quiere hacer su voluntad, pero no hacer la voluntad de Dios. Usted no puede pretender que Dios cambie. Usted puede pretender que Dios le cambie a usted, pero no usted puede. Usted no puede cambiar a Dios. Nosotros no podemos cambiar a Dios, ni podemos cambiar el curso de su palabra, el curso de sus profecías, ni el curso aún de su propia interpretación en la Escritura. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Yo no puedo venir aquí a pararme y predicar un antojo que a mí se me antoje de la palabra del Señor. Yo no puedo cambiar eso. El que lo haga está cambiando la palabra, está cambiando el curso de su salvación. Escuche bien, está cambiando el curso de su salvación. Pues amén. ¿Ven? Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17, Marisa. Colosenses 1, 16 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17, ¿verdad? Entonces, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Para el momento dicen todas las cosas en él subsisten. Escuchen bien, si las cosas más grandes de este universo fueron creadas por Dios, él dijo, hágase el sol y el sol se hizo, hágase la luz y se hizo la luz, y todo lo que existe aún a los ojos que usted no puede observarlo, subsisten por su palabra y hacen lo que él ordena. Como nosotros que somos los más insignificantes de este mundo, en esta tierra, aunque somos su creación, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Entonces, lo que te quiero explicar acá es lo siguiente, que todo el poder de Dios, escuchen bien, todo el poder de Dios está depositado en lo más grande de este mundo, incluyendo el planeta Tierra, incluyendo todo lo que está fuera del planeta Tierra. Todo el poder está depositado sobre él y hace lo que él ordena, porque nosotros no lo hacemos. Que somos los que tenemos vida, que somos los que a él le ha dado su espíritu, que somos los que a él le ha regalado su palabra. ¿Por qué no hacemos las cosas a la forma de él? ¿Por qué no hacemos las cosas a la manera de él? ¿Por qué no dejamos que él nos cambie en vez de nosotros hacer nuestra voluntad? ¿Ven? Si por él es que subsisten todas las cosas, ¿qué le hace pensar a usted que si usted se dobla, se inclina, se humilla a su voluntad, usted no va a cambiar? El que no cambia es porque nunca ha cambiado. El que no cambia es porque no quiere dejarse moldear otra vez, que Dios trabaje en él. ¿Cuánto dicen amén? Y el cambio de Dios duele. Muchos no quieren pasar por ese proceso del cambio. El cambio de Dios duele. Pedir perdón duele. Escucha esto. Cuando usted falló, pedir perdón duele, y muchas veces nos cuesta pedir perdón. ¿Usted sabe qué está haciendo usted? Rechazando el cambio.
usted no pide perdón, usted rechaza el cambio. Cuando usted no pide perdón, usted se hace insensible a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Usted quiere ver a alguien que ha cambiado en el Señor, una persona que sabe, que reconoció, que falló. Dice, ¿sabes qué? Señor, perdóname. Y después a la persona que es, te va y se arrepiente y se humilla. Eso te hace un buen cristiano. Te hace un mejor hombre, una mujer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si todo el cambio de las cosas que nosotros no podemos ver, todo lo que cambia está bajo la soberana voluntad de Dios, ¿por qué nosotros no cambiamos? Porque el problema entonces no es Dios. Un pedazo de piedra que no tiene vida, un meteorito, hace lo que Dios quiere porque va a hacer lo que Dios quiere. De hecho, hace lo que Dios quiere. ¿Por qué no lo hace usted? Tiene vida, que es semejante a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tú sabes por qué muchas veces no lo hacemos? Porque nos hemos acomodado a que Dios es tan misericordioso. Y sí lo es, porque dice que Él no cambia. Por esa razón, Israel no fue consumido. Por esa razón, aún el mundo no ha sido consumido. Pero como vengo predicando desde hace domingo, va a llegar un momento que el tiempo se va a acabar. Y ya para ese momento no habrá tiempo. En el capítulo 2, o ahí si viene en el estudio, entramos en eso. ¿Cuánto dicen amén? Si Él te dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados, entonces dejemos que el Señor nos siga dando vida. Porque no es que Dios te dio vida una vez y ya. Tenemos que seguir dejando que Él produzca esa vida en nosotros. ¿Amén? Entonces, algo que tiene vida en sí mismo, algo que tiene vida en sí mismo es algo que da vida a otras personas. ¿Amén? Usted no tiene vida por usted mismo, usted le dieron vida. Algo que sigue existiendo es promesa de vida eterna. El Espíritu Santo, escuchen bien, es el que nos capacita y nos prepara para el día del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dios no ha cambiado. Dios cambia todo a su paso. Si usted se deja guiar por el Señor, habiendo recibido ese Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen acerca de la palabra del Señor que dice que nos ha dado dominio propio? Escucha bien lo que voy a decir ahora. Cuando usted no practica el dominio propio, para acercarse a Dios, no para alejarse. El dominio propio fue para acercarnos a Dios, no alejarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos un pedazo de carne duro. Somos un pedazo de carne que a veces el corazón se nos endurece y no hacemos como Dios quiere. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Para cuando usted falle, cuando usted peque, cuando usted no se aleje, usted diga, fallé, pequé. Por esta razón el Señor no te va a consumir. ¿Sabes por qué? Porque no cambia. Él sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la gente se aleja de él. ¿Ven? Dejas de tener el dominio propio y te alejas de Dios. Nos alejamos del Señor en vez de acercarnos a Él. ¿Ven? Por eso es que el Señor no cambia. Nunca se aleja de Dios. Nunca piense que tienes tanta vergüenza para alejarte de Dios. Mientras más vergüenza tenga, más acércate. Para eso nos dio dominio propio, para entender. ¿Amén? El dominio propio está ligado al conocimiento de Dios. Sin conocimiento, muchas veces, de esta salvación, nos alejamos del Señor y permitimos alejarnos del Señor. ¿Amén? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Ya voy terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. ¿Mas quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces, escuchen bien. Nadie puede contener la gloria de Dios. Su voluntad ha sido establecida. Nadie puede contener los cielos, nadie puede contener nada. Aunque nosotros, como decía el pastor, aunque tú vengas aquí, vayas allá, le edifiques un templo, lo pongas lindo, lo pongas aquí, lo pongas allá, no importa. Bien, quiero que vean reflejado algo importante acá. Que de lo único que el Señor quiere que nosotros hagamos, es que dice que qué. Sino que tan solo, ¿para qué?
quemarle incienso delante de él. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nuestra humillación ante Dios, nuestro deseo de buscarle. Amén. No importa. La voluntad de Dios, escucha esto, la voluntad de Dios traspasa los cielos. De hecho, ya lo traspasó Jesús. Traspasó los cielos. Vino a esta vida. Vino a esta tierra. La palabra dice que de tal manera, si aún está en Cristo, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando alguien no está siendo transformado en el Señor, hay un problema. Usted no está bajo su señorío, ni está bajo su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque el que está en Cristo de verdad es transformado por la soberana voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es contenida por los cielos. No es contenida por nada. ¿Amén? Es una exhortación que quiero sacarle de ahí nomás. Que habiendo entendido eso, lo único que el Señor quiere es que usted se sacrifique a sí mismo. Que usted se presente ante Él. Como los sacerdotes aquellos que presentaban el incienso. Dice que el Señor lo recibía con olor fragante, con olor grato. ¿Están acá? Vamos a cerrar con Salmos, capítulo 139. Versículo 8 en adelante, Marisa. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Hasta el 10. ¿Ya? Hasta el 10. Entonces, ¿cómo vamos a ver el versículo 8, varón? Salmo 124. 139. Salmo 139, versículo 8. Dice, si subiere a los cielos, escuche esto, miren para acá. Miren para acá. Si subiera a los cielos, ¿qué dice? Aquí está. Miren esto, qué lindo, porque con esto voy a cerrar. Si subiera a los cielos, aquí estarás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, allí, dice, he aquí, allí tú estás. Siga. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, siga. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Escuchen bien, Dios prometió algo. Donde quiera que usted vaya, Él va a estar contigo. Donde quiera que usted vaya, Él va a estar contigo. Lo que usted haga, Él lo va a prosperar. Escuchen bien, si usted está bajo su voluntad. Porque fuera de Él, usted no puede hacer nada. Esa voluntad la depositó Dios en Jesús. Jesús cuando vino dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escuchen esto, con lo que voy a cerrar no está bonito. Con lo que voy a cerrar no está lindo. Dice la palabra que por la misericordia de Él no ha cambiado porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Escuchen bien. Vuelve a poner el versículo 9, varón. El versículo 8. Ok, miren esto. Dice, voy a subir al cielo, allí vas a estar tú. Dice, y aún bajaré al Seol. ¿Ustedes creen que Dios está lleno del infierno? No, ¿verdad? ¿Por qué quiere decir eso? Que aunque usted se pierda, allí usted va a contar su gloria. ¿No está bonito lo que dije? Aunque usted se pierda, allí usted contará su gloria. ¿Saben qué? Porque hubo un hombre que clamó a Abraham, le dijo, déjame salir de aquí. Déjame ir a avisarle a mi familia. ¿Están acá? Entonces, ¿qué le quiero decir acá los siguientes? ¿Qué le quiero decir lo siguiente? Dice la Escritura que Dios sigue siendo paciente con nosotros, con el mundo. Está dando oportunidad para que la gente se arrepienta y vengan a Él.
y vivamos una vida, un estilo de vida de arrepentimiento, ¿cierto? Porque le amamos a Él, porque reconocemos de dónde nos ha limpiado, de qué nos ha limpiado, de qué nos ha sacado, de qué nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente, lo que hemos visto en varios versículos. Dios nunca ha cambiado. No piense que Dios se ha olvidado de usted. Usted no, Dios no se ha olvidado de usted. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. ¿Amén? No nos olvidemos de Dios. Seamos hijos, seamos hijas de Dios, creyentes, fieles al Señor. Con fuego ferviente, no permita que el mundo, no permita que el afán de esta tierra le apague la palabra de usted. Usted dice que los afanes de este mundo ahogan la palabra que hay en usted. No seamos como Marta que le reclamó a Jesús. Ay, Señor, no te da pena que me dejes servir sola. Dile pues que me ayude. Dile a Jesús, dile que me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, afanada y preocupada está con tanto que hacer. Por una sola cosa ha escogido tu hermana y esa no se la va a quitar nadie. Cuando alguien no está expuesto a la atmósfera de la palabra, pero cuando usted lee, usted se confronta a sí mismo y dice, wow. Usted se confronta a sí mismo. Si alguien no está expuesto a esto, no puede cambiar. Usted puede esforzarse a cambiar, su cambio va a ser temporal, pero no permanente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Este ha sido el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas hoy. Esperamos que la palabra nos haya sido de bendición en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo.